Buenas tardes, everyone. Good afternoon, everyone. I will start by presenting. Empezaré presentándoles. Mejorando la productividad y la salud. Mejorando la productividad de las aves, a través del uso de los polisacáridos marinos. I'm sorry, lamento porque no voy a poder hacer la presentación en español, entonces ahora voy a cambiar a inglés para continuar con esta presentación. La presentación va a ser un resumen breve de cuáles son los polisacáridos, cómo los podemos procesar y cómo los podemos tomar, y después vamos a ver dos principales desafíos en la producción avícola. La primera va a ser de inmunidad y la otra es de extremidad, y también les voy a explicar cómo los polisacáridos van a ayudar en la producción de aves para poder sobreponernos a estos desafíos. Bueno, pues primero, los polisacáridos vienen de las algas marinas. En las algas marinas tenemos dos diferentes familias. La primera son las microalgas y también, según las microalgas, la primera va a ser la verde, la roja y la café. Y después vamos a ver las microalgas. Y las microalgas, nosotros tenemos dos ejemplos aquí: espirulina y provera. Y también se utilizan en los humanos para un alto nivel proteínico. Y nosotros sabemos que las algas marinas ya se usan hace mucho tiempo, tanto para el alimento de los humanos, pero también para el alimento de los animales, pero también algunas otras actividades. Hay muchas otras especies. Nosotros sabemos que hay más de 25,000 especies y hay nuevas especies casi todos los días. Si vemos la composición de las algas marinas en las microalgas, vemos que el principal complemento son los polisacáridos con diferentes tipos según las familias de las microalgas. Por ejemplo, si nosotros vemos las algas verdes, vamos a hablar de BANA. Y van a ser, por ejemplo, los arginatos. También tenemos algunas partes de proteínas, de lípidos, pero los puntos principales también en las algas y las microalgas es que tienen una alta diversidad y vitaminas y minerales. Aquí vemos algunos ejemplos de los minerales y de las vitaminas. Por lo tanto, lo que nosotros llamamos MSP son los polisacáridos que vemos aquí en la parte superior. ¿Cómo los procesamos? ¿Cómo los obtenemos? Bueno, pues primero nosotros recopilamos las algas marinas y después hacemos una fase de separación. Hacemos una hidrólisis específica y una extracción en estas máquinas de extracción, por ejemplo, y según las diferentes fases de hidrólisis, nosotros vamos a tener diferentes tipos de polisacáridos. Son química y biológicamente activas y su bioquímica viene de diferentes composiciones químicas, incluyendo las producciones distintas que obtenemos de las algas. También tenemos un nivel muy alto de composiciones y una gran diversidad según la especie de algas marinas y también según el proceso, ya sea verde, roja o café. Entonces, los polisacáridos los podemos encontrar en la naturaleza. El más sencillo es el que llamamos omipolisacárido, y aquí lo podemos ver
Y después tenemos el homo polisacárido, que es el mismo excepto que podemos encontrar estas estructuras homo polisacáridos en ramificación. Y después tenemos el mismo tipo de ramificación, los heteropolisacáridos, que nos dan la diversidad de la molécula. Y en la última, pero no menos importante, tenemos diferentes tipos de sulfatos y de heteropolisacáridos, y es lo que nosotros llamamos MSP. En la familia de MSP tenemos un muy alto nivel de diversidad de unidades de azúcares, glucosa y fructosa. También tenemos azúcares raros como la ranosa y la fucosa, que tienen diferentes actividades biológicas. Estas moléculas están muy cercanas a los polisacáridos que podemos encontrar en los animales, y por eso estas moléculas están relacionadas con diversas actividades tanto en las plantas, en los animales y en el humano. Ahora voy a hablar un poco de lo que nosotros podemos ver en estas fases, sobre todo en este tipo de desafíos de ave, en la eficiencia digestiva. Esto, para mí, el más importante, tiene que ver con los problemas metabólicos, por ejemplo, el hígado graso y también algún daño renal, por ejemplo. Y también tenemos lo que llamamos el almacenamiento de toxinas, que vienen, por ejemplo, de las micotoxinas, pero también tratamiento postmedicinal, donde hay ciertos residuos, pero se almacenan tanto en el hígado como en el riñón, y por lo tanto pueden reducir la eficacia del hígado y la desintoxicación de la gallina. Está manejado de una manera precaria. Tenemos algunos casos de inflamación, por ejemplo, hepatitis, transición de los alimentos también, que no es manejada adecuadamente y tienen que cambiar muy rápido de un alimento al otro y puede inducir algunos problemas. Entonces, si nosotros profundizamos un poco más en estos problemas metabólicos, pues primero vamos a ver el hígado graso, que se debe a la lipogénesis hepática, que tiene que ver con el transporte del hígado a otros órganos, y se debe a la acumulación de triglicéridos dentro del hígado. Y se reduce la postura de los huevos, y también tenemos una situación negativa clínica de hemorragia. Cuando hacemos la autopsia, es cuando hacemos estos hallazgos en el hígado. Otros problemas metabólicos es el daño renal que podemos observar, y este puede ser causado por un desequilibrio entre el calcio y la absorción del fósforo, y una disminución también en el consumo de agua. En este caso podemos observar en la autopsia algunos depósitos blancos. Entonces tenemos el residuo, por ejemplo, en estos puntos específicos, pero también el tratamiento antiparasitario, cuando hay ciertos residuos que están almacenados en el hígado. Tenemos estas toxinas exógenas, como las micotoxinas también. Y la siguiente es la parte exógena, es la metabolización de las proteínas y ciertos residuos como el nitrógeno y la creatinina, pero también pueden ser una situación negativa para el hígado. Y aquí en la última parte tenemos este catabolismo, igual que el metabolismo proteínico con un hígado que tiene problemas
Grave. También después de la inflamación hepática o la hepatitis, estas son imágenes de la hepatitis y de la necrosis según los diferentes casos y las situaciones clínicas. Y como pueden imaginar, este tipo de hígado no puede trabajar de una manera adecuada, no es lo suficientemente eficiente, y entonces la absorción no va a ser la mejor posible y entonces se disminuye la producción de huevo. Entonces el hígado es el órgano clave en el sitio de producción. Yo creo que todos estamos de acuerdo al respecto. El hígado, si no está en el nivel adecuado, también la síntesis de componentes, este es un órgano clave porque trabaja en la síntesis de los nutrientes y del metabolismo de los carbohidratos de los animales y también la asimilación de los pigmentos, que es muy importante para mejorar la producción de huevo. Y también está a cargo de la regulación del calcio y de la absorción del fósforo. Esto es muy importante, sobre todo en los pollos de engorda, para el desarrollo de los huesos en una fase temprana. Por lo tanto, la esteatosis hepática está caracterizada por la infiltración de grasa en el hígado, es decir, la acumulación de triglicéridos, y esto altera la estructura del hígado y lo hace más grande, lo que puede ser doloroso y molesto para las aves. Aquí podemos ver el tamaño y la cantidad de triglicéridos que se producen en el hígado. Otro órgano muy importante es la bilis. Este es muy importante porque nosotros sabemos que en la vesícula es el lugar principal para almacenar y para liberar la bilis durante la digestión. Pero cuando vemos las funciones biliares, bueno, tenemos que neutralizar los alimentos. También trabaja en facilitar la adhesión de los minerales, también en la emulsificación de las grasas para poder mejorar la eficacia, por ejemplo, de las enzimas digestivas como la lipasa, y lo último, pero no menos importante, la desintoxicación del hígado y la sangre. Por lo tanto, esta también es muy importante. Y la última parte de los principales órganos que debemos de cuidar son los riñones. ¿Por qué? También por la función del equilibrio electrolítico y de trabajar en la absorción y mantener los electrolitos, la eliminación de algunos desechos metabólicos como los nitrógenos y el ácido úrico. Y también, si nosotros no cuidamos los riñones, también vamos a ver que hay muchos problemas, por ejemplo, en los pollos de engorda, en el desarrollo óseo y también en la calidad del cascarón. Entonces, ¿cómo MSD puede ayudar en este tipo de desafíos? El MSP, vemos que nosotros llamamos los lípidos MSP. Estos MSP incrementan la excreción de ácidos biliares, lo que significa que los hepatocitos y los enterocitos incrementan la producción de ácido biliar, lo que reduce la concentración de triglicéridos y de colesterol tanto en el hígado como en la sangre. Este incremento de los ácidos biliares van a llevar a una más alta desintoxicación de la sangre y del hígado, y al final también estos lípidos van a incrementar la emulsificación y la actividad de la lipasa. Entonces, al fin de cuentas, cuando nosotros utilizamos los lípidos MSP, tenemos al hígado en mejores condiciones, y también debido a la desintoxicación, nosotros tenemos más asimilación de lípidos y más absorción por las aves. Entonces, si vemos lo que podemos
observar en el campo con esta lípidos. Estos son algunos datos de ponedoras en granjas comerciales. Nosotros tomamos dos grupos, uno que utilizamos como el grupo control y les pusimos sorbitol y conina, 0.5 litros por cada 1000 litros de agua. El segundo grupo fue el grupo que utilizamos con lípidos MSP, 0.3 litros por cada 1000 litros de agua de bebida. Nosotros lo revisamos a las 10 semanas y administramos ambos productos durante 3 días al mes durante el estudio. Revisamos los pesos, entonces como pueden ver aquí en gris, fue como un 80% durante el momento del estudio y en este grupo fue casi un 82% al principio del estudio. Estuvo sostenido la misma mortalidad y el mismo desempeño. Entonces, como pueden ver en este caso, esta actividad pudo incrementar la producción de postura en un 2.5% en los 3 meses de aplicación. Entonces, para resumir este sistema digestivo y estos desafíos, nosotros cada vez pedimos más producir menos con menos alimento, producir más con menos alimento y de la mejor manera posible para poder mejorar la función digestiva y el almacenamiento de toxinas. Es muy importante también porque sabemos que cuando tenemos un problema durante la transición alimenticia, pues vamos a tener problemas futuros y a veces es difícil manejarlos en la granja. También el tratamiento postmedicina, dependiendo del tratamiento que utilicemos, algunos de ellos reducen el consumo de agua y de alimento después de este tratamiento con medicamentos. Y cuando nosotros podemos ver esto en el hígado, el almacenamiento de toxinas, por ejemplo, micotoxinas, que tienen un impacto muy grande tanto en el riñón como en el hígado, tanto para los problemas virales hepáticos y también renales. Entonces nosotros tenemos que ver que esto funciona en la transición metabólica y también para el alimento. Tenemos que ver que los animales están más aptos para asimilar el alimento. También el tratamiento postmedical, el almacenamiento de las toxinas y la desintoxicación incrementa la producción de bilis y los problemas virales hepáticos, porque si podemos mejorar estos desafíos cuando tenemos problemas virales hepáticos, entonces podemos enfrentarlos más fácilmente. Ahora voy a cambiar a la parte de inmunidad, que también es un desafío muy grande en la producción de aves. Uno que es muy importante es el manejo de las vacunas, porque queremos protegerlas el más tiempo posible, y también la brecha inmunitaria es muy importante, puesto que no queremos que haya inmunodepresión y tenemos que enfrentar mayores problemas. También cuando nosotros somos criadores, nosotros tenemos que vender el mejor peso posible, y también los problemas respiratorios que queremos evitarlos, los desafíos inmunes, que también son muy importantes de manejar. Por lo tanto, para el manejo vacunal, nosotros cada vez hacemos más vacunas, tanto en las incubadoras como en la granja, y estamos haciendo un gran programa de vacunación, así que es muy desafiante tomar todas las vacunas y mejorar los niveles de inmunidad de sus lotes. Y también queremos que la vacuna que utilizamos, que hagamos, pueda proteger al ave el mayor tiempo posible,
porque no queremos hacerlo sin pensar, puesto que es un poco estresante. Y aquí también tenemos estas brechas de inmunidad, que es un gran desafío. Aquí podemos ver esta gráfica, lo que significa que los anticuerpos maternos se incrementan y tenemos que mejorar la inmunidad activa, la inmunidad del ave, que se incrementa durante ese tiempo. Entonces, para cada ave, nosotros tenemos algunas ventanas donde la inmunidad materna no puede ya proteger al ave, no es suficiente. Entonces, la inmunidad activa todavía no está lista para proteger al ave. Si nosotros vemos en los pollos de engorda, esta brecha de inmunidad está entre 10 y 15 días de edad. Así que es muy importante, porque si tenemos una enfermedad en ese tiempo, el desempeño puede disminuir muy rápidamente con el tiempo. Entonces, ¿cómo MSP puede trabajar con esto? Bueno, pues en este caso es la que llamamos inmunidad MSP. Esta inmunidad MSP activa un diferencial de las células epiteliales y nosotros ya sabemos que están trabajando en los cilios, por ejemplo, y esta activación va a llevar al final a poder mejorar la producción de algún tipo de citocinas y de quimoquinas. Estas citocinas y quimoquinas, dependiendo, van a activar y a modular y a estimular las diferentes células inmunes. Es muy importante que el MSP, la inmunidad de MSP, pueda cambiar el sistema inmune. Para poderlo establecer, tenemos que estar listos. Entonces, si nosotros vemos el tipo de inmunidad en donde trabaja esto, primero vemos la inmunidad innata. En este caso, nosotros estamos trabajando con las citocinas específicas y modulamos las células inmunes como macrófagos. Y también en la inmunidad adaptativa, nosotros modulamos y vemos este conocimiento de la migración y la modulación de las células inmunes, los linfocitos B y T. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando la utilizamos en la granja de reproductoras? Hicimos un estudio en las ponedoras y reproductoras para poder manejar la inmunidad, y en este estudio nosotros nos preguntábamos si esta inmunidad podía estimular o incrementar la transferencia de las ponedoras a los pollitos. Entonces, con esta inmunidad en el pico de los huevos, nosotros también vimos que un mes después del pico empezó a mejorar un poco la producción de huevo, y 2 semanas al final del estudio vimos que la producción de huevo disminuyó muchísimo, como a las 47 y a las 48 semanas de edad. Entonces, durante este estudio nosotros también revisamos el desempeño de producción de huevo y revisamos también ver si las ponedoras podían lograr una mayor postura o no. Entonces, primero el desempeño técnico, por ejemplo, había disminuido con un 20% en la tasa de ponedoras. No hubo una diferencia significativa, pero en la incubabilidad y en los huevos incubados se vio un 1 y un 2% en cada uno, lo que significa que tenemos más polluelos disponibles cuando utilizamos esto. Entonces, ¿qué ocurre en términos de inmunidad en la yema? Revisamos el peso de la yema, vimos, por ejemplo,
los nutrientes entre ambos grupos, pero la parte más importante es que si vemos la concentración en los anticuerpos es más elevado y en la inmunidad, en la administración de la inmunidad MSP comparada con el control, y se incrementa en un 5% los anticuerpos. Y si nosotros vemos el punto de vista económico, yo tomo este ejemplo de un criador que utilizó esta inmunidad MSP y 1,000 huevos los envió a la incubadora, y nosotros tomamos como base estos 1,000 huevos y nosotros mantenemos los huevos infértiles. Entonces vemos que entre ambos grupos hay 2 puntos menos de huevos infértiles en este grupo, lo que significa que en la incubadora hay 23 huevos más por cada incubadora con este tipo de inmunidad de MSP. Después de que vimos estos huevos incubados, nosotros podemos ver que hay 30 más en este grupo MSP comparados con el control. Y cuando nosotros mantuvimos aquí a los polluelos que estaban en mala calidad, entonces yo le llamo a esta la tasa de desecho de MSP, y también vimos que hubo una disminución, lo que nos daba un 31 más en este grupo MSP comparado con el control. Entonces al final, si nosotros vemos el costo y vemos los beneficios, entonces nosotros vemos que el retorno en inversión con 31 DOC más vendidos que se pueden vender al granjero, y es una muy buena calidad, el retorno en inversión es de 2-1. Para resumir entonces el desafío del sistema inmune, nosotros vimos que el manejo de las vacunas es muy importante, la brecha de inmunidad también, la transferencia inmune es muy importante trabajarla, porque sabemos, por ejemplo, que los pollitos más jóvenes son a los que se les da unos mejores resultados económicos, y también los problemas respiratorios son muy importantes enfrentarlos. Entonces, esta inmunidad de MSP que tenemos está disponible para poder mejorar el sistema inmune, lo que nos permite preparar el sistema inmune para poder mejorar esos tiempos de desafío y decir, bueno, no están en el nivel correcto, tenemos que estar en este nivel, así que despierten y prepárense. Entonces, estos son los principales desafíos que tenemos que enfrentar con la producción de aves. Yo sé que esto es muy importante y ya hemos hablado de esto. Entonces, nosotros vemos que estos son dos tipos de MSP, y si ustedes quieren, podemos hablar al respecto cuando termine la plática. Aquí estaré disponible. Muchas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta, con gusto se las respondo. Muchas gracias, doctora.